Muy, pero muy buenas tardes, amigo caballista y familia. Primero agradecerles el estar en esta tercera temporada de Hablemos de Caballos y Más para Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio en Costa Rica. Es un gusto para nosotros estar en sus hogares y en cualquier parte donde usted nos esté viendo. Hoy nos vinimos a Santa Elena de San Isidro de Heredia, donde una persona muy reconocida como doctor, como médico, como profesional, como persona, como lo es el doctor Omar González. Muy buenas tardes, don Omar. Muy buenas tardes, don Aldo. Qué gusto tenerlos por acá, a todo el equipo de Radio Puerto TV y Hablemos de Caballos y Más. Esta es su casa, un honor tenerlo en nuestro humilde morada, Cortijo Tres Reinas. Doctor, sabemos la gran pasión que usted tiene por los caballos. ¿Esa pasión inicia después de que se hace doctor o inicia desde pequeño? Don Aldo, una pregunta curiosa. Yo no soy de familia de caballistas, ni de mucho menos. Mi papá es médico pediatra retirado y mi mamá ama de casa. Yo nací con el entusiasmo de los caballos. Creo que venía en mi genética, no sé por dónde, pero nací con ellos desde niño. El sueño mío era tener caballos. Mi papá me complació cuando estaba en sexto grado de la escuela y criamos unos pocos caballos. Ya después, en la época universitaria, nos retiramos y retomé lo de los caballos una vez ya casado, hace más o menos 30 años que empezamos con esto de nuevo. Doctor, es una pasión que usted traía en la sangre, entonces desde pequeño se para terminar de estudiar, ahora bueno, retoma después de haber estudiado. Mire, curiosamente, pues se paró por circunstancias de la vida. No teníamos espacio, no teníamos donde tener los caballos. Y la pasión creo que nació conmigo, el gusto por los caballos nació conmigo, porque el sueño mío de niño era que mi papá me llevara el día domingo a Plaza González Víquez, a que le dieran una vuelta alrededor de Plaza González Víquez a caballo. Y siempre le decía, por favor, que no me lleve nadie, que no me jale nadie, déjenme que yo pueda manejar el caballo solo. Y creo que ahí empezó. Y pues hasta el día de hoy, creo que la ilusión que empezó de un niño, hoy con 57 años, creo que la pasión es aún más grande, don Aldo. Doctor, profesor de la universidad durante muchos años. Tengo 18 años de ser profesor de la Universidad Veritas, Escuela San Francisco de Asís, de Medicina Veterinaria. Sí, porque bueno, he conocido muchos doctores veterinarios que dicen, don Omar González, mi profesor, mi gran profesor. Qué bonito es sentirse uno contento cuando oye alumnos hablar bien de eso. Don Aldo, primero agradecerle a Dios por sus palabras. En la realidad ha sido un honor para mí ser docente universitario por tantos años y poder contribuir con un granito de arena a la formación de profesionales en los diferentes campos de la medicina veterinaria. Algunos seguirán rumbo a los caballos, otros estarán en pequeñas especies, otros en bovinos, otros en cerdos, pero durante 18 años creo que hemos hecho las cosas bien en beneficio del estudiantado y creo que es parte de retribuirle uno como profesional el poder retribuir el aprendizaje y el conocimiento a las nuevas generaciones. Bueno, nos vamos ahora a los caballos. Dos razas que a usted le gustan. Esas dos razas, específicamente, ¿cuáles dos? El iberoamericano y el pura raza española. Hoy, en este programa, vamos a ver todo lo que es la raza iberoamericana, porque yo creo que posteriormente tendríamos que venir a hacer una segunda parte para poder ver la raza española. Bueno, don Aldo, sería realmente de un motivo de muchísimo agrado poderlos tener de nuevo acá, recibirlos para una segunda grabación sobre los caballos españoles, pero hoy nos vamos a enfocar en el caballo iberoamericano. ¿Sí, señor? Bueno, a la par suya contamos con un gran jinete. Aparte de jinete, como usted me decía fuera de cámaras, un gran amigo, compañero, que ya son muchos años de estar con usted, como lo es Rodolfo Mora, y todo el mundo lo conocemos como Fofi. El famoso Fofi Mora, más que un domador de caballos, un hacedor,
es un amigo de la casa, un miembro más de nuestra familia. Solo falta que le pongamos Fofi Mora González o Fofi Mora Tres Reinas. Ha estado con nosotros ininterrumpidamente por 20 años y todos los caballos que tenemos el día de hoy y lo que hemos tenido la oportunidad de vender de potros o vender ya caballos hechos, todos, absolutamente todos, han sido domados y preparados, adiestrados y montados por don Rodolfo Mora. Doctor, algo muy importante que yo creo que debemos saber. Para iniciar la raza de caballo iberoamericano, usted necesitaba tener vientres o caballos de paso costarricense. Sí, señor don Alto. Tuvimos, recién yo graduado de veterinaria, tuvimos una yegua de origen desconocido, paso costarricense, pero padre y madre no estaban registrados. Y agradecerle a don José María Bonilla, a Bonillita, que en su momento pudimos utilizar esa yegua con el medias blancas y salió una yegua de nombre Soberana, que al día de nacido perdió una oreja y un ojo, curiosamente. Entonces quedó sonta y tuerta el día de nacido. Y esa yegua, paso costarricense, nos dio 11 hijos campeones iberoamericanos. 11 hijos campeones iberoamericanos. La yegua era un excelente vientre, la paseamos con Estepeño, con Noticiero, con Pregonero, con Marismeño Quinto y con todos los caballos que nos dio. Fue la yegua más emblemática, siendo una yegua paso costarricense, toda padreada con caballos españoles, y ahí empezó el iberoamericano. O sea, empezó solo con una yegua, no, sí, había, señor, más yegua. Solo una yegua. No. Y de esa yegua le dio 11 y 11 campeones. 11 campeones. Bueno, ¿qué más puede decir uno de esto, doctor? En diferentes campeonatos, campeones potrillos, campeones joven, campeones en proceso de doma. Incluso nos dio una, la Macarena, que fue gran campeona nacional, gran campeona centroamericana, gran campeona Espica Nicaragua, participando en Espica. Con hijos de esa yegua obtuvimos el gran campeonato centroamericano en Espica, Nicaragua. O sea, no necesariamente porque fuera una yegua morfológicamente bonita, tenía que ser buena para que fuera buena madre. Definitivamente que no, don Aldo. La yegua tenía una cualidad innata, que era que la yegua permitió siempre que la dominancia fuera del garañón. Garañón que le probáramos a la yegua, dejaba transmitir todas las calidades y cualidades excelentes del caballo. La yegua era un vientre excepcional de cría, excelente habilidad materna, y se lo transmitió a las hijas. Hoy veremos nietas y bisnietas de esa yegua. Sí, eso es lo más importante. Doctor, aparte de eso, me contaba que aquí en las caballerizas también tiene un salón donde realiza eventos. Mire, es una idea que nació a raíz de la pandemia, que ha sido pues una situación triste para todo el mundo. Y tenemos una sala de eventos que se llama Sala de Eventos Tres Reinas, que ponemos a disposición para cuando tenga el gusto de usarlas, al teléfono de mi esposa Marianela, 83-34-49-58, o al mío, 83-84-03-84. Bueno, ahora vamos a ver caballos iberoamericanos, porque posteriormente vamos a ver caballos españoles, donde usted ofrece también venta de saltos. Doctor, si alguien quisiera conseguir un salto de sus caballos, ¿a qué número tiene que llamarlo específicamente? Mire, les agradecería que me llamaran al número mío, el 83-84-03-84. Estamos para servirles. Yo siempre que la gente me dice, doctor, me gustaría usar un caballo de los suyos, ya pues hay los caballos iberoamericanos todavía están, estamos empezando con un caballo joven y tenemos un caballo ya adulto, mujeriego y mariscal WR, y en los españoles tenemos a Casanova y a Padrino, que son caballos que ya mucha gente los conoce, y vamos muy pronto a empezar a usar un caballo que se llama Insolente Padrino, que ya lo vamos a empezar a padrear. Donde ya se sabe con anticipación de las crías que han dado esos caballos, entonces hay, como dicen, una referencia de que da bueno. Pues la referencia, no me gusta hablar de las cosas de uno, porque creo que no es lo correcto, pero las diferentes competiciones de caballos han demostrado que hijos de los caballos de aquí han estado puntuando por muchos años.
Doctor, antes de finalizar, satisfacciones grandes que le ha dado. Mire, los caballos para mí han sido mi vida y es lo que me tiene aquí. Por eso decidí estudiar veterinaria. Satisfacciones de los caballos que nosotros producimos, como Casanova y Padrino, realmente no puedo compararlo con otras satisfacciones, excepto mi familia, mis padres y mis hijos, pero los caballos, como satisfacción personal, le hemos dado la vuelta a Costa Rica, exhibiéndolos y robándonos el aplauso y el cariño del público, de la mano de Fofi, que siempre es el que se roba el show con las cosas que pueden hacer a los caballos, que los ha domado. Entonces también reiterar el agradecimiento a Fofi, y espero que lo que les podamos enseñar en el programa de hoy sea del agrado de todo el público en general, y instarlos a que sigan este excelente programa y nos acompañen a que disfrutemos como caballistas esta pasión tan grande. Así es que, amigo, no se despegue de la pantalla de su teléfono, de su televisor, donde usted esté, y comparta este programa, donde usted va a ver la raza iberoamericana directamente desde donde el doctor Omar González, aquí en sus caballerizas, y no se despegue. Doctor, invitemos a la gente entonces a ver caballos. A sus órdenes, bienvenidos sean todos. Están en Cortijo Tres Reinas, la casa de ustedes. Bueno, vamos a ver caballos. Bueno, iniciamos esta exhibición de caballos gracias a Restaurante Los Mangos, aquí desde Santa Elena de San Isidro de Heredia, con Oje, Señor de los Cielos, Casanova, el padre, la madre, Malacrianza de Escándalo, un tordo iberoamericano de 20 meses, Cortijo Tres Reinas, propietario, y Rodolfo Mora, pues, hablador, quien me acompaña, doctor Omar González. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes y qué gusto tenerlos a ustedes hoy aquí en nuestra pequeña finca, en su casa, la casa de Hablemos de Caballos y Más. Estamos para servirle y es un honor contar con ustedes el día de hoy. Bueno, doctor, Señor de los Cielos, ya, como decimos, todas las crías de su propio criadero. ¿Qué nos puede hablar de este lindo ejemplar? Este potro, recientemente lo pusimos a cuadra. Estamos tratando de prepararlo para la próxima Feria del Caballo Iberoamericano. He sido un enfrentamiento Casanova, un pura raza española, emblemático, con la yegua Malacrianza de Escándalo, que fue la reserva de campeona adulta y reserva de gran campeona de la Feria 2021. Doctor, bueno, la confianza y todo, sabemos y vamos a ver, todos los caballos aquí son jalados y montados por Rodolfo Mora, conocido como Fofi. Sí, señor, Fofi empezó con nosotros ya hace como 20 años y hasta el día de hoy es más que un presentador, un montador, es amigo de la casa, es parte de mi familia y él sabe que es, y es considerado como si fuera un hijo, el hijo mayor. Sí, 20 meses, estamos hablando de año y un poquito más, año y medio, un poquito más. Doctor, importante, ¿de qué edad comienza a meter ya los caballos a competencia? No, la competencia empieza desde los 0 a 6 meses en adelante. Son las diferentes clases, de 0 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18, de 18 a 24, de 24 a 36, de 36 a 48, 48 a 72, después de 5 a 8 años, de 8 a 12 y de 12 en adelante. Que hoy vamos a ver una gran variedad de todo eso. Hoy vamos a ver algunos animales, sí, señor. Bueno, doctor, yo creo que comenzamos, como dicen, con un lindo ejemplar. Este es un potro con mucho futuro, tiene una excelentísima madre, recientemente se empezó a trabajar, está con su primera herrada y estamos muy contentos de lo que nos está manifestando para hacer su primer trabajo, por así decirlo. Esperanzados en poderlo participar. Para la Feria de Iberoamericanos, ahora creo que es en febrero. El último fin de semana de febrero, 24, 25, 25, 26 y 27 de febrero, en el Pedregal. Donde veremos, bueno,
todo lo que es todo lo suyo y todos los demás competidores, ¿va? Bueno, trataremos de participar con un par de animalitos, si Dios lo permite. Estamos volviendo a reincorporarnos a la competencia después de varios años de haber estado fuera. Sí, sí, bueno, eso por problemas también que se van a ver. Y va a haber, que yo creo que viene una competencia buena y vienen buenos ejemplares de cortijo de Tres Reinas, yo creo, para futuro. Ahorita estamos con el nuevo proyecto que iniciamos a mediados del 2021. Fue el poner a preñar todas las yeguas que las teníamos vacías. De 11 vientres ya tenemos confirmados 9 gestaciones y 2 por confirmar de todas las yeguas. Bueno, yo creo que viendo este lindo ejemplar, gracias a Perfumania, continuamos con más. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente, cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Bueno, continuamos aquí en Cortijo Tres Reinas, gracias al supermercado Rinde Más en Liberia y Nosara. Mariscal WR, DG Padrino, OG Padrino el Padre, Callita de San Jerónimo, la Madre, Alazán, Ibero de 5 años, Rodolfo Mora, pues quien nos jala. Doctor, un bonito caballo que tiene una bonita historia, me contó. Mire, este caballo tiene una historia muy interesante porque este caballo llegó a nuestra finca por un obsequio de don Ramón Ramírez y su hijo Luis Ramírez, que son vecinos aquí nuestros de la finca y grandes amigos, y decidieron pues quitar sus caballos. Este es hijo de nuestro semental padrino y el caballo, estamos en la fase de, digamos que el término correcto sería como de que se acostumbre a nuestro tipo de doma, a nuestro tipo de trabajo. Es un caballo con mucho futuro, estamos muy contentos con él y agradecidísimos con don Luis Ramírez y con su padre, con don Ramón. Este caballo tiene una característica bastante importante para nuestra genética, es que tiene unos posteriores realmente impresionantes. Ya lo hemos utilizado varios amigos de otras ganaderías, lo están usando como semental, y nosotros estamos en la fase de volver a prácticamente que a domarlo. Entonces queremos exhibirlo hoy a la cuerda. Doctor, aparte de eso, un color alazán muy bonito en este tipo de raza, que da mucha lucidez también. Es un caballo muy, muy, muy lucido. Se podría llamar como un alazán tostado, así es como le dicen los españoles. Creo que es un color, incluso la madre de él es negra, él podría, y el padre es castaño, él podría transmitir esa capa, o incluso podría dar hijos de capa negra. Doctor, otra cosa que se le veo ahí, que se le está viendo o se le ve un cordón de mula, como decimos nosotros. Es un cordón de mula un poco más oscuro, el alazán. Y este es un caballo que hay que alabarle. Una condición importante es su tren posterior, que es lo que más difícil de sacar en un caballo. Yo soy de los criterios que dicen que las elevaciones se hacen y las patas nacen. Yo no, eso es lo que la gente dice. Yo, en esta finca, nuestro lema es: el caballo nace con sus propios movimientos. Aquí usted jamás verá una espuela, jamás verá
unas cadenas, jamás verá un castigo animal. Si el caballo tiene características o cualidades importantes, pues las tiene. Si no, pues simple y sencillamente no lo tenemos en la ganadería. Poco a poco hemos ido seleccionando y estamos reintegrando ahora la fase nueva de cría. Sí, yo creo que eso es como que el dicho dice que el profesional nace, no se hace. Lo mismo yo creo que a veces pasa en los caballos y en los animales. Ellos nacen con todas esas condiciones para poder ser buenos, no que lo hagan buenos a la fuerza. Yo considero que eso sería lo ideal o lo más lógico. Definitivamente el animal, su genética ya está establecida desde el momento de la concepción. Lo que hay que hacer con la mano del hombre es darle forma a esa genética, darle forma en el sentido de trabajo, de cariño, de nobleza. En la doma, aquí todos son animales extremadamente nobles, y eso yo creo que también es una seguridad para la gente que trabaja con nosotros. Bueno, yo creo que con este precioso y lindo ejemplar Alazán, continuamos gracias a Farmacia y Ganadería Elimar. Bueno, continuamos gracias a Cuadras y Transportes Huachipelín de nuestro amigo Petrochelli Jiménez, con Oje Mujeriego, Oje Éxtasis el padre, Soberbia la madre, un tordo iberoamericano, 14 años, pues su jinete, Fofi Mora. Un lindo ejemplar, doctor. Muchísimas gracias, don Aldo. Este es un caballo que nos ha dado muchísimas alegrías, un semental iberoamericano. Fofi lo tiene totalmente domado, haciendo todas las pruebas importantes de doma. Este es hijo de un caballo hermano completo del padrino, Oje Éxtasis, que lo vendimos para Estados Unidos. Es un caballo con unas características bastante curiosas. La mayor parte de sus hijos, todos han sido castaños, por el padre era, y el hermano y el tío, castaños. Bueno, un caballo de, ¿qué? 64, 65 pulgadas. 64 pulgadas, sí señor, tiene 14 años. Este es un caballo que tiene tal vez algo importante, tiene una nobleza sobresaliente. Lo puede montar un niño, lo puede montar una señora. Con toda confianza se lo prestamos a cualquier persona porque es extremadamente noble. Y también lo tenemos para, lo hemos usado como reproductor, algunos amigos lo han usado y han quedado bastante satisfechos. Doctor, ¿se venden saltos de este ejemplar? Sí señor, tanto de este como de el mariscal que pasó anteriormente, y en caso de los iberoamericanos, estos son los dos reproductores que tenemos. Aparte de eso, ¿logros que ha obtenido este caballo? Este caballo lo llevamos una vez, solamente una vez a participar, cuando estaba potro, y curiosamente le fue muy bien, pero nos lo castigaron por el tamaño, por ser muy grande. Hay que ser honesto, es un caballo que tiene de 64 pulgadas, mucho tamaño, conforme va avanzando en el calentamiento que lo lleva Fofi. Yo sé que el tiempo es corto, él va aflojando sus movimientos, y este tiene todo, digamos, ahí le está haciendo Fofi un alargamiento en una diagonal. Doctor, es importante, yo creo que para que muchos amigos conozcan, ¿cuál es la estatura entonces ideal para participar en un caballo iberoamericano para que no sea castigado? O sea, el ideal en las hembras es 58, 59 pulgadas, y en los machos 60, 61. Pero si uno como criador, digamos, nuestro norte es que los animales sean de más de 61 pulgadas. ¿Por qué razón? No es algo que sea descalificante. El tamaño no es descalificante. Pero yo soy muy grande, don Aldo, yo mido 1,87 m, entonces no me vería bien en un caballo pequeño. Entonces también estamos criando algo que nos llene satisfacción personal. Sí, sí, porque primero, como decimos, es eso. Verse uno, como dicen, bien montado, bien sentado, que no en uno
pequeñito y que los pies casi le van pegando al suelo, como pasa desde muchas veces. Definitivamente, don Aldo, así es. Sí, yo creo que, doctor... Digamos, ahí le está haciendo un ejercicio que se llama espalda adentro. Es un ejercicio complicado en que tiene que coordinar el tren posterior con el tren anterior. No todos los caballos se acostumbran a hacer este tipo de doma. Y él al natural tiene unos movimientos bastante buenos. ¿Es ya un caballo, bueno, nacido aquí? Sí, señor, engendrado y nacido acá. O sea, ya es un caballo que tiene sus años, lo hemos disfrutado bastante. Nuestra ganadería pues tiene como 25 años, empezamos con una yegüeta paso costarricense, el sueño mío era tener un caballo español y después compramos un caballo ya fallecido hace muchos años, Marismeño Quinto, de la ganadería Colona Real de don Guillermo Colombari, y ahí empezamos. Ahí está haciendo un poquito de piafé el caballo. Y vemos, es eso, es la doma que le ha dado Fofi pues a este bonito ejemplar, pues así es que vamos a continuar pues viendo más caballos aquí desde Cortijo Tres Reinas, gracias a Perfumania. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Hablemos de Caballos y Más, y por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio en Costa Rica. Vamos a presentarles una nota interesantísima de acupuntura con el doctor Omar González, y precisamente en caballos. Vamos a ver, nosotros también dedicamos parte de nuestro tiempo a la medicina, a tratar uso de la medicina convencional, que fue la que aprendimos en la universidad, y posteriormente hicimos unos cursos de especialización en medicina tradicional china, que sería la acupuntura. Para hacerles una idea de este logo, que es el del yin y el yang, que es el día, la noche, lo bueno, lo malo, lo claro, lo oscuro. Hay el cuerpo humano, como todo se extrapola de medicina humana a medicina veterinaria. Entonces hay 6 meridianos que son meridianos yin y 6 meridianos yang, más 2 meridianos extra. Los meridianos yang son los meridianos que van hacia la cabeza, o sea, y los meridianos yin normalmente van de la cabeza hacia las extremidades. Todos los meridianos van hacia la cabeza. Yang es lo que asciende, yang es lo que sube. El caballo, al igual que la medicina en humanos, le dice a usted dónde le duele. El término en acupuntura, donde le duele, es ashi, ahí duele. Entonces, ese es un punto importante para que tiene la especie en los equinos, que nos dicen dónde les duele. Para escribirle rápidamente los puntos, cuáles puntos son, básicamente si vemos en el casco del caballo, en la parte anterior del casco, el caballo está un punto que se llama triple calentador del lado central. Del lado lateral está intestino delgado, corazón. En la parte posterior está pericardio, y del lado medial está intestino grueso y pulmón. En el miembro posterior está, en la parte central está estómago, en la parte anterolateral está vesícula biliar, en la parte lateral posterior está vejiga urinaria, y del lado caudal riñón, y medialmente y anterior está hígado, y en la parte posterior está vaso. Llevamos 12 meridianos, nos hacen falta 2, el meridiano que pasa ventralmente, que se llama vasoconcepción, que va desde el esfínter anal hasta el labio inferior, y en la parte superior, vaso gobernador,
que empiece en el esfínter anal y continúa hasta llegar al labio superior en este punto. Este punto, que sería este punto en medicina humana, se llama, que es un punto de resucitación. En caso de una persona tenga un ataque, es un punto para poner una aguja y que vuelva a respirar y volverlo a la vida. Entonces, como les mencioné, esto es, puede ser un lapicero, puede ser la punta de una tapa, la punta de una jeringa, nada que tenga filo. Esto simplemente es un instrumento de los que uso para anestesia odontológica. Entonces, todos los puntos que yo le voy a ir tocando, digamos, se llama estómago 7, estómago 10, vejiga urinaria, vesícula biliar, todo lo que, esto se llama el escaneo, y el animal le manifiesta los puntos de dolor. Intestino grueso, pericardio 3, son puntos importantes para determinar. Aquí lo escanea y aquí vemos que presenta cierto grado de incomodidad en el canal de la vejiga urinaria. El animal no, los caballos no tienen cosquillas como la gente cree, y aquí usted ve que el animal se está quitando. Hacemos el mismo procedimiento en el lado opuesto. Aquí estamos literalmente evidenciando manifestaciones de dolor. Como notamos, incluso se quitó completamente. Entonces, hay un método que se llama el método del balance, que es aguja, cuente 1, 2, 3 y usted verá el resultado. Entonces, vejiga urinaria se trata con un punto de acupuntura que podríamos tratar una sola aguja, que es lo que vamos a intentar. Nada más vamos a ver cuál es el punto que más manifiesta dolor. Es este lado, entonces le ponemos la aguja en el punto del lado contrario. Damos cierto movimiento que es para que se adhiera a las fascias. Y si usted lo puede ver, instantáneamente se desaparece el dolor. Es instantáneo. 1, 2, 3 es la técnica del doctor Tang. Y usted lo puede ver, el caballo ni siquiera se mueve. Lo puedo hacer con toda la fuerza. Aquí incluso lo estoy rayando. Lo estoy rayando. Tengo tanta confianza que el animal se alivió que ni siquiera se mueve. Instantáneo, 1, 2, 3 y se fue. Entonces, de esa misma forma, para la gente que quiere que le realicemos acupuntura, no necesariamente toda la acupuntura es para hacer tratamientos específicos. También tenemos acupuntura para gente que va a una competición, gente que quiere tener un caballo de una mejor performance, un mejor rendimiento, para estimular el apetito de un caballo después de un proceso de una enfermedad. Hay puntos específicos para aumentar el apetito, hay puntos específicos para aumentar el desempeño, que los chinos llaman 3 millas más, como para los atletas. Y se puede usar aguja seca, como en este caso. Podemos usar acupuntura, que sería con vitamina B12. Podemos usar hemoacupuntura, que sería con sangre del mismo animal, entonces tenemos un efecto un poco más prolongado. Podemos usar electroacupuntura, que es con aguja seca y electricidad. Y podemos usar lo que se llama moxa o moxibustión. Pone una aguja y usa uno, es como un puro que se prende con mecha y le da calor y le transmite eso. Digamos, la acupuntura puede ser utilizada para aliviar el dolor, para aumentar el apetito, para tratamientos específicos, para mejorar el desempeño en las competiciones, para reproducción. Hay puntos maestros. Hay un estudio de una doctora, Eileen Han, en Estados Unidos, de mujeres que no han podido su tasa de fertilidad.
y ella ya tiene más de 100 mujeres que se han sometido a acupuntura con resultados exitosos cuando la medicina tradicional las tenía como que nunca iban a ser madres. Nosotros usamos prácticamente, yo ya tengo 6 o 7 años de que prácticamente no uso hormonas para entrar, para que las lleve a centro de producción, simplemente usamos puntos. El punto maestro, que sería este punto que se llama Bay Way, es el punto maestro de los 100 puntos de Renquera en miembros posteriores. Aquí tenemos otro punto que se llama Yan Chi, que es de desempeño, que es el punto ovario, que es para inducir ovulación, pero también es un punto de desempeño para mejorar inmunidad, mejorar defensas. Tenemos el punto para mejor desempeño en miembros anteriores, que es intestino delgado 9. Y si le ponemos la mano aquí adelante, intestino grueso 10 es para aumentar el desempeño. Puntos para caballos con cólico, tanto que es el cólico que es la primera causa de muerte en los caballos. Tenemos un punto que se llama estómago 36. Estómago 36 es uno de los tantos puntos que se usa. Pongo una aguja aquí y realmente yo lo uso ya de rutina, porque inmediatamente usted pone aguja, empiezan los movimientos intestinales, siempre y cuando no sea un cólico de diagnóstico quirúrgico. Pero de igual manera, para cólicos de diagnóstico quirúrgico, hay un punto que se llama los tres ríos, que es donde se une estas tres venas. Aquí lo hace sangrar, y si el animal no mejora en cuanto al dolor en los próximos 20 minutos, probablemente eso es un indicativo de que es un paciente que debe ir para un quirófano. O sea, es múltiple los usos que se pueden indicar. Cuando un animal presenta un dolor en este punto, puede ser que tenga un problema en una muela, entonces entonces le hace uno, puede hacer unos movimientos que se llaman tuina, que es como fisioterapia para mejorar la condición del animal. Los usos y los que practicamos aquí acupuntura en Costa Rica, realmente hay un buen grupo de colegas realizándolo exitosamente, y cada día nos sorprendemos más de las cosas que se logran con simplemente ponga una aguja y elimine el dolor. Ashi es ahí está el dolor, donde está el dolor ponemos una aguja. En esos casos, otros casos nos vamos a, dependiendo del método del balance, y usamos agujas en puntos alternos y aliviamos el dolor completamente. Para los que ocupen nuestros servicios, nos pueden contactar al 83 84 03 84, y será bueno servirles y diagnosticarles qué le duele a su caballo y cómo le podemos ayudar. Bueno, continuamos aquí gracias a Pinare, líder en importación y exportación de animales. Con Oje, la Barbie, Casanova, el padre, color tordo, una iberoamericana de 7 años, y quien la monta, Rodolfo Mora. Doctor, una bonita yegua. Bonita yegua, don Aldo, muy, muy briosa, muy temperamental. Está ahorita preñada de del caballo gran campeón español, H.I. Escándalo, de nuestro amigo Norman Herrera. Es una yeguita bastante vistosa. Doctor, algo que yo creo que es importante que nuestros amigos sepan, ¿cuál es la madurez de un iberoamericano? Ya su madurez. Es una muy buena pregunta, don Aldo. Mire, y se la voy a responder diferente. ¿Qué tan desesperado es o no un dueño de un caballo? Yo soy sumamente tranquilo en que el caballo hay que darle tiempo para que se madure. La gente quiere montarlo a los 3 años y tenerlo hecho a los 3 años y medio. Es como, los caballos son como un niño de la escuela. Primero tiene que ir a la escuela, luego al colegio, luego a la universidad. Entonces, ¿qué le quiero decir? Un caballo debe estar totalmente terminado, yo calculo que pasado los 5 años. Hay que llevar un proceso primero, aquí nosotros usamos bozal, luego usamos filete, luego frenofilete, luego freno, y un proceso de doma a conforme el caballo se vaya acomodando. Si usted ve esta Barbie
con el poquito tiempo que le están, ya usted ve cómo empieza a notarse unas muy buenas elevaciones de tren posterior y tren anterior, con mucha disposición hacia el trabajo. Ahora veo también una yegua muy atenta, muy expresiva, esas orejas paraditas, como decimos nosotros, donde a cualquier movimiento que Fofi le pida, está dispuesta a hacerlo. Parte de eso es, bueno, la sangre que tiene el brío, ¿verdad? Que la gente confunde el brío con los malos hábitos. El brío es algo normal en un caballo y lo que hay que saber es saberlo encauzar hacia cosas positivas. Si usted un caballo lo trata bien, pues el animal entiende. Fofi lo tiene muy bien encauzado, incluso ahí está haciendo lateral, ahora sigue una línea recta. Pero definitivamente es una yegua muy, muy, muy expresiva y con muchos deseos de ir para adelante. Yo creo que sí, y eso es para que hoy, ¿con qué más razón? Pues estamos dando toda la información de uno, para mí, uno de los buenos y grandes conocedores de lo que es la raza iberoamericana, aparte de fundador de esta raza, y de conocimientos de caballo, como es el doctor Don Omar. Don Omar, aquí, como decimos, no hay tu tía. Bueno, muchísimas gracias, Don Aldo, por lo de conocedor y por lo veterinario. Sí, ya estamos 33 años de ejercer la medicina veterinaria ininterrumpida, gracias a Dios, y fundador de la raza iberoamericana, que este año cumple 30 años de fundación. Estuve en la primera junta directiva de la misma, dándole gracias a Dios de ser parte de este proyecto que inició hace muchos 30 años, y de algo de lo que me siento sumamente honrado es que en Iberoamericanos, curiosamente, Cortijo Tres Reinas ha tenido la dicha de exportar caballos años atrás desde México hasta Panamá. Desde Estados Unidos hasta Panamá, en todos los países hemos tenido caballos exportados, nacidos y criados aquí. Bueno, yo creo que aquí vamos a continuar con más de este lindo lugar en Cortijo Tres Reinas, gracias al Centro Agrícola Cantonal de Esparza. Les habla la doctora Hanna Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Bueno, continuamos aquí en Cortijo Tres Reinas, gracias a Bar y Restaurante Los Mangos en la Junta de Avangares. Oje, mala sombra de Casanova. La madre, Oje, viuda de Alegre. El padre, Oje, Casanova. Color tordo iberoamericano, 6 años. Pues quien la monta, Rodolfo Mora. Doctor, una bonita ejemplar de 6 años. Muchas gracias, Don Alto. Esta es una yegua primeriza. Vamos a estar recién preñada por primera vez, ya está bastante avanzada en su trabajo de doma y tenemos mucha ilusión, aunque es una capa torda, estamos apuntándole a ver qué posibilidades tenemos de obtener caballos de capas diluidas. Usamos un semental de ganadería Rocha, Silva Viñet, el cual preñamos varias yeguas. Esta es una yegua de 62 pulgadas y media, casi 63 pulgadas. Y la famosa yegua Viuda Alegre fue una yegua que nos dio mucha satisfacción en la madre. Aquí vamos a presentar ahora 3 hijas de esa misma yegua. 3 hermanas, medias hermanas. Ya la yegua la retiramos e incluso la donamos cuando empezó lo del COVID al Suero Antiofídico, al Instituto Clodomiro Picado,
para los programas de inicio con lo de las vacunas hace 2 años. Bueno, por lo menos se fue para, como decimos nosotros, para una buena obra. Quedamos muy satisfechos con haber hecho esa donación de 2 animales, Vida Alegre y la de Siré, 2 animales que dieron mucho a esta ganadería, pero también creo que hay que ser solidario con la situación que estamos pasando a nivel mundial, y si existía la posibilidad de que aquí se pudiese crear una vacuna que pudiera ayudar en el Instituto Clodomiro Picado, pues había que cooperar con un granito de arena. Creo que eso es parte de la parte social que a veces tiene que realizar uno como ser humano o también como empresario. Yo creo que hay una parte social que es importante a veces tenerla, yo creo, en esa parte. Yo creo que es un agradecimiento a Dios que hay que darle, más bien. La parte de empresario, pues nosotros somos unos creadores pequeños, ilusionados, viejos de criar, pero para mí fue una satisfacción personal y de mi familia haber hecho esta donación sin esperar ningún reconocimiento. Y curiosamente el Instituto Clodomiro Picado nos hizo un reconocimiento escrito por la donación, cosa que no esperábamos ni nunca lo hicimos con ese afán. Doctor, también hablamos fuera de cámaras que son ejemplares que nunca han salido. Nunca, no señor, mire, nunca han salido a ninguna parte, a ninguna competencia. Pues aquí estamos siempre anuentes a que nos visiten, siempre estamos los días sábados. Y esta es su casa, don Aldo, para todo el grupo de Hablemos de Caballos y Más. Esta será su casa incondicionalmente, y agradecerles el hecho de compartir con nosotros este día. No, yo creo que el agradecimiento pues es mutuo también, doctor, por habernos permitido que la gente conozca esto y mucho más que vamos a seguir viendo gracias a Transportes y Cuadras Huachipelín. Bueno, continuamos gracias a Supermercado Rinde Más en Liberia y Nosara. Oje, mala amiga de padrino. La madre, Oje, viuda alegre. El padre, Oje, padrino. Tordo, iberoamericano de 7 años. Y quien amota, pues, Rodolfo Mora. Doctor, iberoamericano de 7 años, una yegua torda muy, muy bonita y muy expresiva. Ronaldo, gracias de nuevo. Esta es una yegua, está en prácticamente 63 pulgadas. Como les repito, nunca han salido aquí de la finca. Estamos muy contentos con su expresión, con sus movimientos. Nos va a parir por segunda ocasión. Esta yegua tiene genética de capa oscura por el padre, por el padrino, y le apuntamos a un caballo perlino, a ver si tenemos suerte de sacar un caballo de capa diluida. Ahorita está como con 5 meses de gestación. Doctor, algo que yo creo que para nuestro amigo, que quién más que un conocedor como usted, puede decirle, en el combinación de capas se va dando casi que un 80% los colores que uno quiere. No necesariamente. Mire, hay capas que son más dominantes, digamos, el caballo más común es el caballo tordo. Después siguen las capas dominantes como el castaño, el negro, y las demás capas podríamos llamarlas capas diluidas, el alazán, que anteriormente no era permitido en el caballo español, ya hace muchos años lo aceptaron, y ahora las nuevas capas que hay en otras razas han sido muy comunes, pero en el español no había, y en el iberoamericano tampoco, como el perlino, como el palomino, como el cremelo, todo este tipo de capas que la gente les está llamando mucho la atención, y se está apuntando hacia ese tipo de colores. En la realidad nosotros estamos tratando de diversificar siempre y cuando no perdamos, don Aldo, el norte por el cual nacimos, por el cual nació esta finca, que es caballos con belleza, pero con movimientos de nacimiento. Los movimientos nacen con el caballo, y eso es lo que nosotros aquí, repito y me cansaré, porque ese es el lema nuestro, Cortijo Tres Reinas, caballos con elevaciones de nacimiento.
tanto en miembros anteriores como posteriores. Sí, que bueno, y eso lo ha caracterizado y ya pues mucha gente a nivel nacional e internacional lo conocen y conocen la calidad de caballos que usted tiene. Pues también vamos viendo los vientres que utiliza para poder tener estas crías. Curiosamente estas son igual, esta es hermana de la yegua anterior y de la próxima que viene, de la mala crianza, todas hijas de la Vida Alegre, una yegua que venía de la línea de Estepeño con un caballo nuestro. Entonces son líneas de movimientos de tradición de muchísimos años. También vienen incluidas sangre de medias blancas en estas yeguas, bisabuelos de Marismeño, un caballo español que nosotros tuvimos, que tenía y Atlántico por parte del Estepeño, todas líneas de caballos muy 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 movidos, que yo creo que eso viene a dar la genética, todo esto definitivamente. Pues no queremos perder esto, don Aldo, no queremos perder esto, lo cual nos ha hecho sentirnos orgullosos, y pues vamos a ver qué nos repara el próximo, este año. Pero realmente nuestro norte, pues usted lo está viendo ahí, caballos, buen desplazamiento de posteriores, buen remetimiento de posteriores, muy buenas elevaciones anteriores y caballos con mucha disposición para andar para adelante. Usted no ve aquí ningún tipo de maltrato animal, el caballo va trabajando a gusto. Pues esa es la parte que nos da gran satisfacción. Bueno, yo creo que con este lindo ejemplar pues continuamos, gracias a Ganadería y Plaza Elimar allá en Nosara. Bueno, continuamos aquí en Santa Elena de San Isidro de Heredia, gracias al Centro Agrícola Cantonal de Esparza, con Oje Malacrianza de Escándalo, la madre Viuda Alegre, el padre Oje Escándalo, castaño iberoamericano de 14 años, quien amonta pues Rodolfo Fofi Mora. Doctor, una linda yegua ya de 14 años. Don Aldo, esta yegua es la, en la feria recién pasada del Pedregal, quedó reserva de campeona adulta y reserva de gran campeona con 14 años, detrás de una gran yegua, la Compromiso. Esta yegua está también preñada, ya con una preñeza avanzada ahorita como de casi 8 meses. Entonces prácticamente lo que le estamos trabajando es muy muy poco. Queríamos darle una vueltita pues para que la vieran. Y es hermana de madre de las dos yeguas anteriores, hijas de la Vida Alegre. Y con tres hijas de la misma madre, con tres sementales de esta finca: Padrino, Escándalo y Casanova. Sí, doctor, yo creo que hoy le hemos mostrado a nuestros amigos televidentes la parte del caballo iberoamericano de cortijo de Tres Reinas. Así es, sí, señor. Esto es nuestro pie de cría de cortijo Tres Reinas y la base de nuestra próxima grupo de animales, si lo permite, ya que tenemos todas las yeguas están preñadas en este momento. Estos son los vientres, ya vientres de años, y con gran honor de que todos han sido engendrados y criados y domados en esta finca. Doctor, yo creo que la gente puede esperar de que próximamente, tanto a nivel nacional como internacional, vamos a tener unas crías ya aquí casi que a disposición en un tiempo de todas estas yeguas a la venta, o se venden o no se venden. No, definitivamente, don Aldo, estamos preñando para tratar de ver si logramos este año que viene poder vender algunos ejemplares, algunos potros. Sí, señor. Doctor, iberoamericanos, lugares que ya dijimos ha vendido en Estados Unidos, todo Centroamérica y Panamá. Así es, don Aldo, iberoamericanos y españoles. Hemos vendido en todos esos países con mucho orgullo. Años atrás, ya hace tiempo,
antes de la pandemia todavía vendimos un grupito de un par de animalillos para México, pero sí hemos vendido en todos esos países. Doctor, yo creo que hay un agradecimiento muy grande en lo personal mío y de todo el programa de Hablemos de Caballos y Más y Radio Puerto TV por habernos permitido conocer todo lo que es la raza iberoamericana de esta linda caballeriza. Yo creo que para nosotros es un gusto, y para nuestros amigos televidentes, pues que conocieran parte de lo que es esta gran caballeriza. Muchísimas gracias, don Aldo. Esta siempre será la casa de ustedes. Es un honor tenerlos por acá. Y pues que sea la primera de muchas visitas. Y yo creo que viendo, bueno, porque estamos viendo a esa yegua ya con 8 meses de preñez, que nada más la estamos diciendo por ser la gran campeona ahorita. La reserva. La gran campeona de la última Copa Iberoamericana de este país. O sea, actualmente estamos ahí con la campeona. Sí, la reserva de campeona adulta y reserva de gran campeona de la Feria 2021. Yo creo que con esto vamos a terminar una parte de lo que es Cortijo de Tres Reinas aquí, gracias a Funeraria Villas del Señor. Contento y agradecido con usted y con Dios. Y con esta linda gente que nos permitió hoy conocer la raza iberoamericana. Una raza que ha venido creciendo a nivel nacional. ¿Y qué más si no vinimos donde una gran persona como lo es el doctor Omar González? Que próximamente estaremos dando un programa también de la raza de caballo español. Doctor, a usted, a su familia y a sus colaboradores, muchísimas gracias por permitirnos estar hoy en este su programa Hablemos de Caballos y Más. Don Aldo, y a todo el equipo de Radio Puerto TV, agradecerles la oportunidad grata de tenerlos aquí con nosotros, y de antemano la invitación queda presente para el próximo fin de semana, para que podamos continuar con los caballos españoles, ya que nos dio la oportunidad de hacer un segundo programa. No queda más que agradecerles y estamos a sus órdenes. Así es que, amigo, los esperamos este y todos los sábados a partir de las 5 de la tarde a ver su programa Hablemos de Caballos y Más. Los esperamos. Gracias.